Vamos a observar las indicaciones del video a continuación. Para abrochar el cinturón de seguridad, inserte la parte de metal dentro de la hebilla. Ajústelo alando el extremo. Para desabrocharlo, levante la parte superior de la hebilla. Si se presenta una pérdida de presión en la cabina, las máscaras de oxígeno caerán automáticamente. Para activar el flujo, tome la máscara más cercana y hale de ella hacia abajo. Cubra nariz y boca y respire normalmente. Pase el elástico alrededor de su cabeza y asegúrela alando los extremos. El oxígeno fluirá, aunque la bolsa plástica no se infle. Si viaja con niños o personas que necesiten asistencia, ajuste su propia máscara antes de ayudarlos. Continúe utilizándola hasta que la tripulación lo indique. El chaleco salvavidas está localizado debajo o a un lado del asiento. Para utilizarlo, pase su cabeza por la abertura. Asegúrelo pasando la cinta alrededor de su cintura. Abróchelo y ajústelo a su medida alando del extremo. El chaleco no debe ser inflado dentro de la cabina. Al salir del avión, hale de las dos perillas rojas para inflarlo o sople a través de los tubos rojos que se encuentran a cada lado. Una luz de localización se activará al contacto con el agua. Este avión cuenta con 8 salidas de emergencia. Todas cuentan con tobogán para evacuación en tierra. 4 de estas están equipadas con balsas para evacuación en agua ubicadas adelante y atrás. En caso de evacuación, bandas luminosas a lo largo del pasillo o luces en la parte baja de los asientos le guiarán hacia la salida más cercana. Identifíquela, esta puede estar incluso detrás de usted. En el bolsillo del asiento frente a usted encontrará una tarjeta con información de seguridad. Le recomendamos leerla antes del despegue. Asimismo, le recordamos que está prohibido fumar, incluso cigarrillos electrónicos, y que desactivar los detectores de humo en los baños es prohibido por ley. Gracias y disfruta el vuelo. Your safety is very important to us. We invite you to watch the following safety instructions. To fasten your seatbelt, insert the metal end into the buckle and adjust it by pulling on the strap. To unfasten the seatbelt, lift the top of the buckle. In case of a loss of pressure in the cabin, oxygen masks will automatically drop. Pull the mask down to start the oxygen flow. Put it over your nose and mouth and breathe normally. Place the elastic band around your head and adjust it by pulling on the ends. Oxygen will flow through the mask even if the bag does not inflate. Secure your own mask first before helping others. Keep the mask on until the crew advises otherwise. A life vest is located under or beside your seat. To use it, put it over your head, fasten the strap around your waist, and adjust it. Do not inflate the life vest while in the cabin. When leaving the aircraft, inflate the vest by pulling on the red tabs or blowing into the red tubes. A light will turn on automatically upon contact with water. This aircraft has AC lighting system will guide you. Para el despegue, verifique que el cinturón de seguridad esté abrochado y ajustado. El respaldar de su asiento en posición vertical, la persiana de la ventana abierta, el equipaje de mano y la mesa individual guardados y asegurados, al igual que el control remoto, descansapiés, portavasos y ganchos. Le recordamos que los dispositivos electrónicos deben estar en modo avión. Aquellos que no incorporen esta tecnología deben estar apagados. Por su seguridad, las cobijas deben estar dobladas y ubicadas en el bolsillo del asiento o detrás de su espalda. Avianca y esta tripulación esperamos que disfrute del vuelo. For Jacob, make sure your seatbelt is fastened and adjusted. Your seat back in upright position, the window shade open, the carry-on luggage and tray tables closed, as well as the handset, footrest, cup holder and hook. Remember that all electronic devices must be in airplane mode. If not equipped with this option, they must be turned off. For your safety, fold a blanket and place it in the seat pocket. El grupo chileno de vuelo, me llamo Benito Melo, 5258 con Sino Barranquilla.
Estamos próximos a nuestra carrera de despegue. Considerar esto y la neumonía izquierda en ascenso a 34.000 pies sobre el nivel medio del mar, promediando unos 820 kilómetros por hora. Alguna nubosidad y alguna turbulencia de aire, claro, un poquito engorrosa, pero no afecta a la cresta de este vuelo, de esta aeronave. Después, si va a girar, bajamos rumbo a Barranca Bermeja hacia Mangan y seremos nuestro descenso hacia el municipio de Polo Nuevo. Polo Nuevo hacia el municipio de Soledad. El aeropuerto de Alto Cortizo nos espera una temperatura grave, 23 grados, bruma, todas las direcciones. Tiempo anterior, 1 hora y 05. Es un buen vuelo. Please take a moment to review and report to. Please make sure your seatbelt is fastened.
abrochar y ajustar su cinturón de seguridad. Thank you.
bienvenidos a Barranquilla. Por su seguridad y atención a las regulaciones, deben permanecer sentados con el cinturón de seguridad abrochado. Los compartimientos deben permanecer cerrados y el control remoto asegurado hasta que el avión se detenga en el sitio de parqueo y la señal del cinturón de seguridad se apague. Nuestro equipo en el aeropuerto está a su disposición para asistirles en sus operaciones y entrega de equipajes. No olviden sus objetos personales a bordo. A partir de este momento pueden utilizar sus dispositivos electrónicos. Es un placer atenderles, esperamos servirles nuevamente en sus próximos viajes. Gracias por volar con Avianca, miembro de Star Alliance.